Buenas amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? Espero que muy bien de ese lado y de este lado, contentísimo porque vamos a empezar a repasar todo lo que nos dejó la jornada de Liga Bazooka. La Liga Bazooka jornada 3, increíble, increíble, espectacular. Tuve la suerte y agradezco desde acá a los chicos, ahí a Deto, a Cirilo, a Juan Ortelli, que me invitaron a estar ahí y verla de cerca. La verdad, la jornada fue una locura. No solo por todo lo que pasó arriba del escenario, bueno, arriba en el escenario en el sentido de las batallas, que fueron las cuatro una locura y vamos a repasar las cuatro en este canal, sino también por lo que pasó detrás, en camarines. Realmente se armó una comunidad hermosa en la cual en la bazooka se encuentran y vienen no solo los que compiten, sino referentes del freestyle, de las batallas y del rap en general argentino, de todo tipo. Vieron a íconos que se veían ahí, digo, estaba Trueno, estaba Duki, estaba MKS, Clan, Stuart, Mecha no pudo estar, pero suele estar, un montón de íconos históricos de la movida también, como Pedro Peligro, el chino CNO, apareció Neo dando vuelta por ahí, Obi, y es Acru, y es muy lindo ver Luchito, como en los camarines se arma una comunidad muy linda de gente que todos nos conocemos hace un montón. Y tenemos una oportunidad hermosa de vernos cada tanto. Y no se dan seguido este tipo de eventos. Para estar ahí, tomar algo, ponernos al día y recordar toda la historia del rap argentino y del rap de las batallas, incluso, que ya tiene como más de 20 años, ¿no? En Argentina, a mí me toca estar desde los últimos 10 años, o un poquito más, incluso 11, en el ambiente de las batallas. Y se arma algo hermoso. Vamos a empezar a analizar. Y la primera que quiero que analicemos es la batalla entre Huff y el menor. A priori, debo decirlo, Huff había hecho algo muy bonito la última vez que había estado en las batallas escritas contra ZZ, si no me equivoco, mostrando un estilo bastante como pomposo, romántico. Romántico en el sentido no de amor, sino del estilo artístico romántico, un poco barroco, como barroco en realidad, como mucha puesta en escena, mucho histrionismo, mucha teatralización. Y del otro lado, el menor, que debo confesar que yo tenía mis dudas. Yo decía, mira, el menor en escrita, que aparte le habían dado, se había confirmado la batalla un par de semanas antes. Yo dije, ¿cómo llega para, no? Para escribir todo? Y la verdad que me esperaba un desempeño un poco menos pro del menor, la verdad, y me sorprendió, porque lo que hizo fue descomunal. Y me dieron muchísimas ganas de verlo en muchas más batallas. Esto es Huff versus el menor por la Liga Bazooka 2023 Jornada 3. ¿Me acompañan a verlo? Ahí entramos. 1, 2, 3. Ahí estoy yo. ¿Quieren hacer piedra, papel o tijera? A ver quién arranca. Piedra, papel o tijera. Como vos decías. ¿Arranca Huff? ¿Arranca Huff, menor? Sí. Ahí está el Marquito, el Sony, Clan, Ale Plus. Huff. El Deto. Cuando quieras. Arranca Huff, ¿no? Voy a comenzar mi obra socavando a mi rival por la bandera que me enaltece. Armándome de valía como Martín Miguel de Güemes, invadiendo con caballos que yo sin infernales buques ingleses. ¿Eh? Como abuela de Plaza de Mayo, que marcha porque no olvida. Como las benditas personas de este país que prefieren una libertad peligrosa antes que una esclavitud tranquila. Recibí un llamado más temprano que tarde y más tarde que el mediodía, donde se me informaba que para escribir tan solo tenía 15 días. Entré en la presión y en la depresión y tuve que entender que el tiempo y la creación son cosas tan pero tan relativas que lo que para mí son 2 semanas, para una mariposa 15 vidas. ¡Oh, Dios! Linda. Y juré que iba a hacer que el menor se vuelva sintiendo en el pecho la bandera de Argentina. Que iba a hacer énfasis en nuestra soberanía. E iba a entender lo que son las Malvinas. Tanto le iba a doler en el pecho que hasta el dolor lo iba a sentir de hecho al tener que gritar un gol de Brereton Díaz. Pero pensándolo bien, como chileno, pensándolo bien, es más la de un borracho obsesivo su historia. Él solo piensa en el hecho cómo sería tener una Patagonia. Entendí que la batalla era escrita. Investigué sus escritos,
su carrera musical y liricalmente me encontré con esto. Canción titulada Love. Autor Efraín Barría, el menor. Dice así. Las otras me piden que yo les transfiera. Lo hacemos a capela, se lo echo afuera. Cuando me lo maman, le ponen Nutella. La calle está mala, pero tú estás buena. Está buena, ¿cierto? Está buena, ¿cierto? Y ponía unas caritas como... ¿Escuchan? Les llega. Es Gabriela Mistral desde el cielo. Nos dice que el menor es el futuro de la escritura chilena. Pero no, gente. A lo que quiero llegar con esto es que esto es revolucionario. Esto no es una simple canción de reggaetón. Esto, gente, es la prueba fehaciente de por qué en nuestro país no se tiene que privatizar la educación. Hermosa. Linda, linda, linda. El menor ante mí, muchas técnicas, pero poco lo que acota. En cambio, yo soy un ejercicio de fonoaudióloga. Lo devuelvo con la lapicera en la boca. El supuesto heredero al trono, al que asesino le otorgó la potestad divina, hasta que notó y prefirió ser Julio César y vio que bajar el dedo le iba a arruinar los días. Por eso se acercó a drogas que poco a poco la traían. Y así fue como cambió su vida, haciendo que sea la promesa de la disciplina al nuevo Macaulay Culkin de América Latina. Okay. ¡Rap 1! Lindo, cortito. Fuerte ruido para Jaff, por favor. Pero estuvo bien, Jaff. Yeah. Dijo cosas, armó buenas ideas, un buen rap. A ver el menor. Vamos, levantamos. Entre tanto fenómeno cibernético de sensacionalismo vanguardista, soy una reliquia para coleccionistas que comprenden la locura del artista. Tú tienes buenas ideas que venden, sabes que podrías ser publicista. De hacer los anuncios de YouTube a Urban Rooster sería lo más cerca que estarías de salir en YouTube haciendo freestyle. Soy un optimista de barrios calientes, calles hostiles, en Chile, donde aprobaron una ley para que la puta yuta pueda dispararle a los civiles. Y así quieren que la gente no tenga fusiles, yo rapeo para que se inspiren. Se trata de salir de lo marginal, no hacer apología del crimen. ¡Oh, Dios! ¿Ok? ¡Dios! Mira. ¡Ey, ey, ey! Y a mí no me tires. La del famosito. Como famosito vengo con la misma presión que la primera. Ni me tires de streamer que me reacciona a todos tus compis y yo todos los días en compis callejera. Menos me tires la del vendido que no vengo con remerita de Red Bull ni me ha firmado una disquera. Yo rapeo como ninguno, no te sirven tus rimas genéricas que le tiras a cualquiera. Mira. Para el que se le ponga al frente tiene más discursos que un presidente. Es igual de ineficiente y asimismo va a bajar la aprobación de su gente. Yo ya me sé su historia, pero en otros tiempos. Es un revolucionario que quería cambiar el sistema hasta que conoció el sistema por dentro. Linda. Estos versos me salen tan del corazón que eliminan el cortisol y segregan dopamina. Y este con esa cara de bufón para ligar seguro dopaminas. Y obvio. Me iba a hablar de la drogadicción porque tengo rimas adictivas. Y por si no sabías, la drogadicción y el amor causan sensaciones bien parecidas. Ok. Se la va a dar de ermitaño, troglodita, energúmeno. Es un niño al que no le gustan las matemáticas. Aunque no quiera, para vivir necesita números. Primero lo van a ver tirándole hasta la organización. Después de la mano con Pedrito y Asier, así era el proceso de negación. ¡No! Así era el proceso de negación. Tú eres Jaff, yo soy Jerjes, tengo hegemonía para ejercer. Mi rap de jade y él no deja de jadear. Yo de joven no dejo de josear, me llaman José. Soy la aguja en el pajar, la navaja que raja esa bandija. Ja, 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 el nivel de Uyuhaf es bajo y su rap no es de gen que mi régimen lo corrija. ¡Oh, shit! Y a mí también me llamó el Deto. Obvio, a mí también me llamó, me dijo: Guayín, ¿querés venir a Argentina? Ya te tengo una fecha fija. Es contra Jaff, un chabón que es como mi regalón, lo llevo a todos lados, dicen que me rechupa la pija. Y yo empecé a escribir: chupa pija. Normal. Igual. Una de salón. Me dijo que no te tirara eso porque te estima, que no te subestima, pero en verdad te trae porque le cobras menos del valor que subestima. No. Mira,
Yo sé que se me ocurría que más me podía decir quizás que vengo aquí porque ya me la escribí en el free. ¿Y cómo podría recurrir a eso si te tiré dos patrones dedicados a ti y ya me aburrí? Es que tu vida es tan poco interesante, no tengo nada que decir. Es primera y última vez que alguien se está inspirando en ti. Hey. Más largo, ¿no? El round es que de yo vengo del Sename, un sistema de hogares donde dicen que adoptan niños, pero en verdad los compran. Llegué al programa de reinserción, le dije ahora rapeo en los bondis y me dijeron, está mal enfocado, ¿es posta? Yo rapeo para los menores de las poblas que piensan que no hay otra salida, por eso roban. Que están todo el día en la calle porque en su casa solo se ve violencia y droga. Y bueno, tú viajaste de una ciudad a otra en bici, sin duda hay una historia muy inspiradora. Buenísimo. Le quedó rara. Igual, tampoco es tan reprochable. Yo me parezco admirable. Y no soy perfecto, pero dime, ¿tú eres intachable? ¿Rapeas para que agarren tablets o para que se haga rentable? Tienes mucho más que criticarme, pero más importante, también tienes mucho menos para... ¿Rapeas para que agarren tablets o para que sea más rentable? Y no soy perfecto, pero dime, ¿tú eres intachable? ¿Rapeas para que agarren tablets o para que se haga rentable? Tienes mucho más que criticarme, pero más importante, también tienes mucho menos para enseñarme. Bueno, igual, si me tirara una muy picante ahí y salía de contexto, yo no tengo ni drama, descarto un patrón, improviso y se la contesto. Me pillé a tu guaya mendocina en un evento a todo esto. Me dijo, menor, dame sin prime. Sin prime, no puedo sin prime, estoy en mi mejor momento. ¡Oh, Dios! ¡Oh! Round 1. Fuerte ruido para el menor, por bueno, favor. Bueno, sin tener necesariamente algunas como construcciones o conceptos espectaculares, se lo vio muy sólido y muy plantado, quizás mejor plantado que Jav. Con algunos destellos buenos, yo creo que estuvo un poquito más sólido el menor. Va Jav. Tranquilito, que nadie te está apurando. La delicadeza de Jav. Ay, cómo está la sociedad de la ansiedad. Vamos. Si nos ponemos a pensar y lo analizamos un rato, Efraín Barría sufre el triste y curioso caso de Benjamin Button. Él fue capaz de modificar el tiempo hasta alterarlo. A veces dudo si la vida se apuró en dejarlo o si la muerte se tarda en llevarlo. Pero algo que sé es que la fama a la flor de su niñez vino a buscarlo. Y el tiempo fue el primer y único responsable de secarlo. Él desde chiquito creció con grandeza. A los 10 vivía la rutina, a los 12 conoció la burocracia y a los 14 firmó con su primera empresa. El problema fue cuando, correspondiéndose con su caso, al momento de crecer empezó a decrecer por naturaleza, haciendo que a los 16 empiece a utilizar armas de juguete para gente apuntarle en la cabeza. A los 17, utilizar objetos extraños, pasarlos por su cuerpo y así poder entender sus rarezas. Ok. Solo es parte de explicar que creo que el paso del tiempo te volvió infantil y triste. Y solo sirvió para excusar la infancia que tuviste. Yo, como competidor de esta liga, estoy seguro que soy el que cobra más poco. Pero me encargué de dar el servicio de Fly Bondi y hacer que con mis líneas vuelen a bajo costo. ¡Oh, Dios! Muy buena esa. Ya que, con mi arte te puedo hacer sentir todo en todas partes y al mismo tiempo. Generar finales inesperados ante el reloj como contratiempo. Para hacerme Jeeper Creeper y asesinarte haciéndote un vacío por dentro. Y el día que intentes olvidar esto, su cerebro se va a volver el eterno resplandor de una mente sin recuerdo. Se va a levantar cada mañana pensando en que logró hacerlo, pero va a notar mis barras en el cuerpo, como si se tratase de tatuajes de memento. Uf. Linda. ¿Y el menor por qué viene acá? Si el de escritas no tiene ni una batalla completa, pero se le ve que se le da bien vender su musa al mejor postor, más que un artista es un proxeneta. Si lo pienso en profundidad, es por la misma razón por las cuales tus padres prefieren que seas contador antes que poeta. Y es debido a que en esta sociedad material siempre van a importar más los números que las letras. Linda.
Bien usada, bien usada. Mi escritura planea volverse una daga que le acaricie los tendones. Los tendones. Una taser que le haga cosquillas. Un perfume de ácido muriático. Una aromaterapia de gas butano que se inyecte en tus pulmones. Ustedes piensan, ¿por qué tan alevoso y nunca mencionó sus dolores? Es porque mi escritura está apta para diseñar muertes apta para menores. Oh. Okay. Y yo no pensaba tirarte esas boludeces. Ninguna. Pero me cansé. ¿Ustedes vieron que se les filtró un video? A mí me parece burdo hablar de eso. Porque les juro que hablé con unos amigos y me dijeron esto. Che, mirá, decirle que el pibe es Steve Hawking y que ahí estaba buscando calcular el diámetro de un agujero negro. Pero no, pero no. Acá, uno de estos me dijo, hablale de sus profesiones, decirle que es agrimensor y que es perfecto en medir interiores. Pero no, gente. Yo no soy el chistosito. A mí no me van a tomar de boludo. O como decimos en mi país, a mí no me van a meter el dedo en el culo. Muy bueno ese remate. Muy bueno. Está muy bien. Gabito Red Bull, voy a seguir. Tranquilo, tranquilo. No puedes recabar palo, tranquilo. No. Este round lo terminé de escribir ayer después de salir campeón en Argentina y él perdiendo en primera en DEM. Tienes que aprender a reírte hasta de ti mismo para que nadie te humille como en la peli de Eminem. Él solo lleva una batalla buena y dicen que bien, Haf, qué nivel. Pensar que llevo 5 años viviendo con la presión que recién está sintiendo él. Rica. Hablemos en 5 años, si es que no tienes una mala racha y te frustras. O haces caso a tus prejuicios familiares y te pones a laburar pensando que no tuviste que rapear nunca. No. Estás solo en un holocausto hermético donde te encierran y te juzgan por tus culpas. Y yo como un auto eléctrico bingo y revoluciono tu industria. ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! Mi música es ligera, pero soy peso pesado. O como Pablo Londra, el regreso más esperado. ¡Ay! Imagínate, técnicas. No tuve ni evento en el ascenso y ahora estoy aquí de invitado porque todos quieren ser parte del proceso y nadie quiere ser del resultado. O no. Yo era al revés, pero bueno, este con una rima lo dejo callado. Antes tenía más peso, ahora está como el dólar, sobrevalorado. Y no puedes criticar los pasos que no has dado ni los sueños que no has soñado, menos puedes criticar una empresa siendo el empleado. Ok, ya le había hablado. Rompo eso. Tus conceptos de underground y tus límites mentales. ¿El Duki? Te hago viajar en trip y ver grafitis tridimensionales. Soy el heredero al trono, llámame príncipe de Gales. Justo le iba a pedir 1 minuto sin ni beef ni personales, pero... Pero... Para mí esta mierda no es algo de códigos morales. De hecho lo esculpí escupiendo verdades. Cualquiera es arcángel hasta que llega el bofetón de Héctor el Fader. Cualquiera es arcángel hasta que para el infierno se caen. ¡Oh, Dios! Le mandaste... Pero en el face-off, no, aquí no, pero tuviste bien ahí. En verdad a ustedes no les gusta potenciarse y se destruyen entre ellos mismos. Es la matanza de los turcos en la Patagonia, lo de ellos es canibalismo. Y yo soy como Aníbal Pinto y este se cree Aníbal Lecter. Sueno 3 veces más grande, llámame Hermestris Mejisto. Registros icónicos de la historia de mi trascendencia. ¿Sí sabe lo que es historia y trascendencia? Tu expresión corporal de kinestesia, mi percepción de sinestesia y tú de cine o teatro en Grecia. Gracias por venir, sé que te alimentas de la controversia, pero una cosa es una opinión y otra es una impertinencia. ¡Oh, Dios! Son muy distintas, tiene carisma, pero da una vibra tóxica. Y un conducto de pura energía como fibra óptica. Ya lo dije, nadie se da cuenta si tiro un freestyle entre mi rima escrita en la rima próxima. Lo mismo que no se dan cuenta de las escritas en tu freestyle siguiendo la misma lógica. ¡Oh, ay, 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 ay! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Ay, cómo me gustan las técnicas! Mira, ¡cómo me gustan las técnicas! Cuando hay coherencia también, por favor. Seguimos, mandamos. Por favor. Sigamos la escrita, porque ¿para qué vamos a hablar de freestyle si ahí sí no se puede comparar conmigo? Yo quería meterme en su terreno, hubiera tenido que venir de Chaplin como Larry o pintado de mimo. Mejor cada uno fiera a su estilo para que sea subjetivo. Vamos por el mismo camino, pero hacia muy distintos destinos.
Así te lo explico, voy a ser un rockstar y tú avanzas hacia atrás, flow Michael Jackson. Mis versos son más sangrientos que la mansión de Charles Manson. Mi arte no es un artefacto, soy como Gardel Carlos. Vengo a Argentina y toco tu puerta fuerte pa' que con la muerte bailes tango. ¡Ay, por Dios! Y si me hablabas de números y de letras, yo lo junto, soy el código algebraico. La primera vez que iba a salir del país, al final no pude viajar, tenía orden de arraigo. ¿Sabes cómo me la saqué? Le rapeé al juez, desde ahí aunque me caigo no dudo de lo que valgo. Vivía inconsciente en estado de letargo y ahora vivo rapeando. Y aún no encuentro mi batalla más difícil ni mi viaje más largo. Round 2. Tremendo este round. Fuerte tremendo. Ruido para el menor, por favor. Son más largos los rounds del menor. Fuerte ruido. Pero más contundente también y muy sólido. El piso del menor es muy alto, es muy sólido todo el tiempo. Muy sólido todo el tiempo. Casi más sólido en escrita que en batalla de freestyle. Bueno, último round. Half. Esa foto del menor es hace bastante, ¿no? Quizás suene pretencioso pedirles que sean felices. Que rían en las alegrías. Muy solemne. O que lloren en las penas. Pero no es nada más que decirle que no sigan la corriente cultural si es que la misma no los llena. A que no desvaloricen su arte. A que cuiden la bendita llama de la pasión como una gema. Que lo mantengan puro como Platón a la idea. Porque hay algo que les aseguro. Que hoy por hoy el rap todavía no me da la cena. Pero ¿quieren saber qué es lo que más me llena? Que el día que entré en una deuda con Movistar en el Veraz, mi papá me vio rapear en el Movistar Arena. Durísima esa. Y respecto a ti, noto que has perdido el recto camino. Algunos me conocen como Julián, pero tú, pequeño Dante, podrías llamarme Virgilio. Te mostraré el infierno y sus 9 círculos. Ven, ven conmigo. El primero, el limbo, sitio donde los no bautizados están. Y por la potestad que se me concede, yo te bautizo. Aquí no te quedarás. Acompáñame, sígueme. El próximo, infierno de la lujuria, donde los lujuriosos penan. Vientos huracanados se arremolinan mientras los torturan y se los llevan. Lugar donde Cleopatra paga por los placeres lujuriosos e incestuosos de su vida. Donde tranquilamente le podría hacer compañía, ya que lujuria también es el romance que mantuvo con su prima. Podríamos visitar el siguiente infierno. Sitio de la gula. Lugar donde pagarás vomitando angustias debido a una gula culposa. La causa, haber comido de más la mentira de una vida exitosa. Pero eso no es nada. Deseo te llama. Quiere condenarte por haber respondido con ira ante lo que fue una infancia y violencia maldada. Podría decirle que también quieren condenarlo por herejía. Según se dicen, tendrá que ser enterrado por autoproclamarse el trono y creerse el Mesías. Pero no. Observa. El infierno de los suicidas. Allí también se te condena por haber tenido la cobardía de buscar la muerte en mis manos que te son ajenas. Con ellas prefiero llevarte al octavo círculo. Infierno de las mentiras, por haber dicho que el COVID no existe mientras la abuela de Virgilio moría. Condeno a todos tus creyentes y aduladores con total carencia de filantropía a que carguen con la cabeza en su mano como símbolo de ignorancia por el resto de sus días. Pero prefiero llevarte al noveno círculo, sitio de los traidores. Ahí te quedarás y no encontrarás salida. Tu cuerpo
se entumecerá en este frío infierno. Lucifero te azotará eternamente hasta hacerte salir dolor de las heridas. Cenarás y masticarás tus ganas de pedir ayuda. Y cuando levante la mirada, solo encontrará el vacío de las pupilas de Judas. Primero encontrará fe en el remordimiento hasta que caigas en la obra magna del arrepentimiento. Y pagarás. Pagarás por traicionarte y olvidarte quién es el menor. Pagarás, pagarás por traicionar tu arte y volverlo una maquinaria de producción. Pagarás, pagarás por traicionar a tu gente, por odiarte y así traicionar a aquellos que por ti sintieron amor. Pagarás por irte de tu liga cuando tu compañero te necesitó. Pagarás por irte de tu país solo porque la moneda de intercambio era mejor. Y respecto a mí, pequé, odié, amé y sentí rencor. Los infiernos anteriores quieren juzgarme, quieren hacerme sentir en kilos cada gramo de dolor. Por eso voy a sufrir todos los castigos, pero este no. Acá te vas a quedar vos, porque yo seré de todo, pero vos sos un traidor. ¡Oh, Dios! Muy lindo, mucha épica. Me pasa un poco, debo decir, voy a poner pausa, que cuando hay tanta puesta en escena y disfraz y pagarás y la épica y la solemnidad, me aleja un poquito. Y me ocurrió un poquito también con Larryx, ya cuando analicemos la batalla de Larryx y Replic, lo voy a decir, analizar más en profundidad. Pero en un ámbito de competencia de rap, me resulta un poco como cuando hay tantos artificios, solemnidad, metáfora, historia, disfraces, y pierde un poco de contundencia el argumento. Me pasa un poco eso. Tengo una dicotomía en mi cabeza, porque por un lado celebro que los pibes estén animando a hacer este tipo de cosas, y me parece espectacular, y me parece súper artístico y súper original. Pero por otro lado, en lo fáctico viene el menor, te dice un par de facts y de verdades, con un par de técnicas, y termina siendo más impactante. Como termina impactando y teniendo más potencia que toda la puesta en escena que pensó Huff haciendo esta comparación con el círculo del infierno y demás. Me pasa un poquito de eso. Round 3 y muchas gracias. ¡Fuerte ruido para Huff, por favor! Estuvo muy bien igual Huff, ¿eh? Pero me hago esas preguntas, ¿no? A ver, último round del menor. Desde menor me quisieron marginar por mi conducta disruptiva. Ni todas las pruebas de psicología explicaban mi cleptomanía impulsiva. Yo puedo rapear con corazón de emoción sin esa variación para ver si es más efectiva. Lo tuyo tiene más dramatización, lo mío es pura narrativa. Vi la única batalla escrita de su vida, o la única batalla de su vida, en la segunda de la liga va su caída. Esto es solo una advertencia para la conciencia colectiva. No tengo batallas sin tendencia, estoy protegido como la intendencia y tú te vas de competencias con tendencias suicidas. ¡Ay! ¡Oh! Cultiva tu mente, profundiza en lo que te intriga. No te quedes con la excusa de una mente incomprendida. Afronta las cosas, no siempre hay que buscar salida. La vida me dio limones y se limonada, ni me inmuta nada, ya me salen las heridas. Y yo no me sé muchas palabras de acá, pero este rookie es un ruchi. Y yo montado en un trucho, fumando un troncho, vestido de Gucci. ¡Oh, Dios! ¿Ok? Le encantó. Soy el erudito, el favorito. Me saqué el casino con el 32 por estar loco como el 22 y le pego con el 22 patitos. Piensa que sabe que ya ha pasado el peor dolor, ha probado el más amargo sabor. Nunca pisó una cárcel de menores y piensa que este mundo es una prisión. Y no es que sea el ejemplo, es que el ejemplo es que ahora soy mejor. Por eso no me siento perdedor, porque estoy sacando mi mejor versión. Y si no entiendes que tienes que hacer tu arte para ti, pregúntale a algún fanático si tiene clara tu proyección. Es un estafador, como nueve reinas, pero yo soy más vivo, marginal, como Diosito. Lo que hacen al celebrarte tanto es una inflación, pero llegué yo para hacerte un corralito. ¡Ah! ¡Dios! ¡Ay, Dios! Soy el ángel. Soy el ángel de las muertes, como Carlitos. Mis batallas son un juicio contra dictadores en 1985. Uy, todas las refes argentinas. Para los amantes del cine, ¿no? Y en verdad, no tenemos la misma escuela. Yo rapeando tengo varios hijos, pero vos sí que sos boludo, diría Franchella. Yo construyo una oración buena por cada oración de mi abuela y él rapea una trabada por cada vez que a su bici se le traba la cadena. ¡Oh! ¡Dios!
Rompo tus esquemas, tus escamas de serpiente, desprogramo tus anagramas. Como Ana Frank, redactar palabras es lo único que me sana. Él recién descubrió que la puta, no, la fama es una puta, que llega en la noche y se va en la mañana, y mañana lo encuentran en la pieza de la escala como un tiro en la cabeza, como el vocalista de Nirvana. ¡Oh! Yeah. Lo tuyo, no sé, ¿qué pretendes con ese libertinaje tan histriónico que es un camuflaje para tu inseguridad, pero no un blindaje? Después lo van a ver, más preocupado, menos preocupado de rapear y más de dar buena imagen. Es el actor principal, el de Venom, se lo está comiendo el personaje. ¡Oh! Ey, yao. Y bueno, yo les dije que para mí ni cabía con estos giles. No soy el dueño de Chile, pero en Argentina soy el sueño del pibe. Te lo dije que podía repartirte mis rimas como un drug dealer. Y tu rima hubiera tenido cualquier sentido, pero mañana va a haber publicado que al final me quedo en Chile. Así que no soy un traidor, no traicioné a Chile ni traicioné al Free. No soy un pecador, sigo haciendo lo que me hace feliz. Esto está lo respondiendo. Amo, me llena, no sé si a ti. Pero bueno, ¿qué más te puedo decir? Gracias Freestyle. A los que me invitaron aquí. ¿Qué tan malo tiene que ser para que no lo represente Cirilo, que representa a todo el país? Cirilo Bars. Y bueno, Mariano lo sabe, somos otra cepa, otro fenotipo. Ya rompí todos tus estereos y prototipos, así que ahora te lo explico bien facilito. Deto, gracias por invitarme. Y bueno, también tenía que salvar a tu amiguito. Es como un jugador del Arsenal porque le paga el sueldo a la mascota de su equipo. ¡Oh! Round 3. ¡Fuerte linda, ruido, por linda, favor! Linda, linda. El round más tranqui quizás, el menor. ¡Fuerte ruido! El round 1 y 3 son casi parejos. Para mí el 2 saca mucha distancia el menor. Igual si tengo que jugármela porque está de moda. Muy y todos dicen. ¡Fuerte ruido! Está de por moda, favor. No, pero es, la, es la, el formato que tiene, hay que decir, 2 a 1, 3 a 0, no sé qué. Muy fuerte ruido. Creo que para 3 a 0 pibes. El menor por cómo está plantado, gente. ¿No? Me parece que... Está muy plantado. Este... Bien, increíble el menor en escrita. La verdad, superó mis expectativas. Yo pensé que por ahí se le complicaba en algún momento con la letra, que le tenían que pasar la letra. La verdad estuvo, se lo vio muy, muy sólido. Metió freestyle en el medio y me dejó quizás la mejor, el mejor highlight del evento casi, con la de la misma lógica. ¡Puf! Y Huff muy bien también. Lo que pasa es que creo que el menor terminó muy bien plantado en esta batalla. Amigos y amigas, hasta acá llegamos con el análisis. Suscríbanse al canal si no están suscriptos y denle a la campanita que les avisa cada vez que subo un nuevo video. Háganse miembros del canal con la opción de unirte. Síganme en todas mis redes sociales que se las dejo acá. JuanCine127 en Twitter, Instagram y TikTok. Y JuanCine en Twitch y en Spotify. Compartan el video con algún amigo o amiga si les gustó y denle like, que eso suma muchísimo. Y dejen por supuesto el comentario que tengan ganas en la casilla de comentarios de acá abajo. Nos vemos en el próximo análisis. Adiós.